La setmana que ve, el dissabte 15, s'inaugurarà la Fira del Comerç. L'esdeveniment aplega la cinquena edició i esta vegada comptarà amb una cinquantena de comerços, associacions i entitats de la localitat. Durant dos dies es podrà conèixer una part de l'oferta per comprar que tenim al nostre poble, a més de moltes exhibicions. Una de les novetats d'enguany és la primera ruta de les tapes. Començava el 30 d'agost, però es repeteixen este dijous 6 i el pròxim dia 13. Per 2 euros, als 13 bars que participen els oferiran una beguda i una tapa. Una idea pionera aquí en el pueblo, se ha hecho en otras localidades, queríamos hacerlo aquí en la Pobla de Vallbona y la verdad es que está teniendo una aceptación muy buena. Nada, como te he comentado antes, 13 locales, cada local ofrece una tapita y una cerveza por el precio de 2 euros. Tenemos una colaboración con Discam, que son Heineken y Vegamar. Nos ayudan con el tema de los premios para la gente que completa lo que son los 13 locales y en principio pues nada, todo ofrece, como te he comentado antes, todo el mundo ofrece su tapa y su cerveza y yo que ofrezco un par de cócteles. Ha habido mucha aceptación por parte de la población y ya están desechando muchos comercios que no sabían ficar, ya están desechando que hacemos una tradición para poder participar, porque bueno, sí, lo que intenten desde el ayuntamiento es fomentar sobre todo el comercio local, porque es una parte principal de la leche del nuestro municipio y creemos que potenciar el comercio es potenciar el desarrollo del nuestro pueblo.